Con prensa libre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú qué has vivido con prensa libre? Prensa libre, desde hace 60 años trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Ninguna es igual, por mi honor que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal. De mi tierra chapina muy orgulloso estoy, a mucha honra guatemalteco soy. De mi tierra chapina muy orgulloso estoy, a mucha honra guatemalteco soy. Vamos chapines, el triunfo es de todos, por este pueblo nuestro equipo luchará. La afición al fútbol les apoya, vamos ganando selección nacional. La selección chapina con todo el corazón a la victoria. Bien, creo que en general el otro equipo nos superó en todo el partido y no pudimos manejar los tiempos del partido, entonces creo que eso fue vital para que no pudiéramos manejar el partido. ¿Ha pesado que es el primer mundial de Guatemala? Sí, creo que ha pesado un poco, pero no ha sido la mayor parte de culpa por la que hemos perdido, pero sí, tal vez un poco. O sea, a pesar de todo, aún hay una cierta posibilidad de clasificar a segunda vuelta. ¿Cómo se afronta a Croacia después de dos partidos muy difíciles para Guatemala? Bien, como lo dije en entrevistas anteriores, creo que es un nuevo partido. El partido contra Croacia es 0-0, entonces lo vamos a afrontar con mentalidad positiva y esperamos ganar. ¿Y qué se conoce de Croacia? Vimos un resumen de los dos partidos anteriores. Manejan bien la pelota. Creo que no son tan rápidos como Arabia y Nigeria, pero son un excelente equipo también. ¿Un equipo similar al que han enfrentado? Honduras, tal vez, que no eran tan rápidos, pero igual sí manejaban bien la pelota. ¿Quién la autografió, muchachos? Todos. Lima, Henry López, Elías, Lemus, Cristian Lima, José García, Cristian Lima, Henry López. ¿De qué parte de Guate vienen ustedes? ¿De la capital? ¿Así? ¿Cuándo llegaron? Viernes. Último partido, ¿no? Vamos a ganar, que nos vamos con la victoria. Guate. Vamos, Guatemala. Nuestro equipo luchará. La afición al fútbol les apoya. Vamos ganando selección nacional. La selección chapina.